El pasado 28 de marzo del 2023, la conductora Tania Rincón anunció su separación del padre de sus hijos, el empresario Daniel Pérez, tras 16 años de relación, de los cuales 11 estuvieron casados. Aunque fue doloroso para ambos, te presentamos que hablamos con una persona cercana a Tania, nos confirmó que se encuentra muy enamorada. ¿De quién se trata? La fuente nos confirmó en ese momento que se trataba de un productor de Televisa Deportes, llamado Pedro Pereira, y sí, así fue. Solo la verdad, en ese entonces, ella dudaba en hacer pública su relación, pero ahora todo habría cambiado. Más tarde, la conductora del programa Hoy confirmó, en un encuentro con la prensa, que se encuentra muy enamorada de su nueva pareja. Sin embargo, no presume tanto su relación, ya que no sabe si pueda trascender en un futuro. Aunque al parecer todo va viento en popa, pues Rincón demostró que ya no tendría miedo de presumir su romance con Pedro. Compartió su primera foto con el productor de TUDN. A través de su cuenta oficial de Instagram, Tania sorprendió a sus seguidores cuando compartió su primera fotografía al lado de su actual pareja, aunque no es la primera vez que se les ve juntos, sí es la primera imagen con la que Tania presume en sus redes sociales. En la imagen se puede ver a la conductora en conjunto con Pedro en lo que sería una reunión con amigos, donde demostraron su gusto por el deporte, pues se intuye que jugaron tenis juntos. Pese a que en la instantánea no se ve tan románticos, no cabe duda que estarían pasándola muy bien en su nueva relación, que vive el amor. El joven de 33 años es productor de Televisa Deportes, por lo que su flechazo se habría dado en las instalaciones de la televisora de San Ángel. Pedro, al igual que Tania, es divorciado.